Bueno, hablamos con Marta Beatriz Roque Cabello, es presa de conciencia de la causa de los 75 y una de las personas que coordina la red de comunicadores comunitarios de Cuba. Queríamos preguntarte, ¿cómo ves la situación general para el pueblo? No estamos hablando, después preguntaremos sobre la oposición, pero ¿cómo ves la situación general para el pueblo de Cuba ahora mismo en la isla? Bueno, la situación general que tiene la sociedad cubana puede definirse de una sola forma: difícil, muy difícil. En estos momentos el país está pasando por un problema económico grave, una crisis económica grave, que incluso llega a reflejarse en crisis ministeriales, como se ha podido apreciar en los últimos días con la sustitución de ministros que algunos de ellos han renunciado a su cargo por los resultados tan malos que hay en sus ministerios. En particular me refiero al ministro de Azúcar, que se anunció, renunció a su cargo porque los resultados de la zafra fueron desastrosos. No se publican las cifras en Cuba, pero algunos economistas hemos estado analizando esto y pensamos que está por debajo del millón de toneladas la producción azucarera del país de esta zafra que terminó. También está la crisis del transporte, que hizo saltar al ministro de Transporte, una persona que había sido traída allí por sus resultados como secretario del partido en una provincia y que no dio con la forma de poder mantener y resolver la situación del transporte del país a pesar de la entrada de ómnibus chino. Pero bueno, esto es sencillamente una forma de culpar personalmente lo que no tiene nombre y apellido personal, sino que es un problema del sistema que quiere mantener en Cuba este gobierno de los hermanos Castro, y que es un sistema desastroso, es un sistema que no soporta ni el menor análisis para poder entrar a percatarse uno de qué cosa es este sistema económico, que es ciertamente una locura. Marta, hubo un hecho reciente que primero sorprendió a los observadores del tema cubano, que es después de todas esas semanas de represión contra las damas de blanco, el resultado positivo de la mediación del cardenal Jaime Ortega y el permiso de que pudieran de nuevo las damas de blanco a salir a marchar, a pesar de que Raúl Castro había dicho, en medio de toda esa situación que estaba pasando en el Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas, de que no aceptarían presiones de ningún tipo. ¿Cómo tú interpretas ese acto de ceder del régimen de Raúl Castro, si es que se puede hablar de esa manera? Bueno, yo no estoy muy de acuerdo en que había sido una intervención del cardenal. Eso yo sencillamente creo que habría que analizarlo desde otros puntos de vista. Yo no sé si el cardenal fue al gobierno o el gobierno fue al cardenal. Ciertamente el gobierno estaba dando una imagen exterior de verdad muy difícil para ellos. O sea que todos estos tres domingos en que se produjeron situaciones, incluso en el último domingo hasta de acoso sexual, quiere decir esto que fueron situaciones extremadamente difíciles para estas mujeres que con tanto estoicismo han soportado estos problemas. Personalmente pienso que el gobierno estaba necesitado de que alguien se convirtiera, bueno, pues en garante o sencillamente
en la persona que fuera a resolver esta difícil situación que ellos tenían. El cardenal y la iglesia en particular resultó ser esta persona, y el gobierno pues ha salido como mártir de esta situación. Las malas son las damas de blanco, hasta, o sea, como lo exponen. Pero lo que sí la gente tiene que analizar es cómo es posible que ese pueblo enardecido al que el gobierno se refiere constantemente en estos momentos no salga a la calle. O sea, que es sencillamente en el momento que el gobierno quiere que salga a la calle. Sí, cuál es la evidencia, que no eran nada espontáneo, sino que era algo totalmente dirigido, obviamente. Bueno, se acerca el mes de junio y corresponde una nueva evaluación de, pasando a otro tema, de la política, de la posición común de la Unión Europea hacia Cuba. Recientemente hubo un evento en Bruselas donde con representantes del Consejo Europeo y del Parlamento Europeo se analizó, se debatió entre diferentes factores la política de la Unión Europea hacia Cuba. ¿Tú consideras que hay algún elemento que permita que esa política se endurezca o se flexibilice, o ha habido algún resultado positivo de la actual posición común de la Unión Europea? Mira, yo pienso que España sigue en su batalla. España indiscutiblemente tiene intereses económicos en el país, que son los que hacen que ella esté moviendo toda esta situación. Porque si ciertamente el gobierno español es un gobierno amante de la democracia y de los derechos humanos, su política exterior es una política completamente equivocada. Pero pienso que más que eso, es un gobierno que tiene problemas económicos, que no quiere incrementar esos problemas económicos, esa cantidad de desempleados que tiene en el país. Pienso que en un futuro, pues la Unión Europea se percatará que no hay conversaciones con el gobierno cubano. El gobierno cubano no entiende la palabra conversar, porque es sordo a cualquier conversación que esté en contra de la política que ha llevado durante tantos años y que ha considerado exitosa porque le ha permitido estar 50 años en el poder. Pero no siempre se puede mantener esa política, y no siempre va a ser una política exitosa. Yo creo que la izquierda europea, que tanto defendía al gobierno cubano por su manipulación hacia el exterior con estas cosas de los logros de la salud, de la educación, etcétera, creo que la política que ha mantenido esta izquierda de apoyo, de espaldarazos hacia el gobierno cubano, pues va a modificarse radicalmente. No pienso que se mantengan estos espaldarazos, conociendo específicamente situaciones que han llevado a un punto de inflexión, como fue la muerte de Orlando Zapata Tamayo, que pienso que no murió en vano, para nada. Al contrario, ha servido su muerte para abrir muchos ojos, para abrir muchos pensamientos y aclararlos. Y por consiguiente, esta política de la izquierda europea creo que irá evolucionando hacia un punto en que se percaten de que todo este sistema de justicia social y todas estas cosas que se han vendido hacia el exterior, este lenguaje que no es un lenguaje cierto, es un lenguaje virtual, pues que no funciona, que es algo que solamente se dice pero no se hace. Bueno, Marta, muchas gracias por esta corta entrevista para Misceláneas de Cuba, donde, bueno, has hecho una valoración bastante interesante y importante de la situación en Cuba.